Hola, soy Paloma de tu canal Madre Agua y vamos a empezar con tu horóscopo. Esta lectura es para tu signo solar, ascendente, Venus o lunar. Si lo estás viendo por tu persona de interés, puedes tomar alguno de los mensajes como una lectura espejo o viceversa. Recuerda complementar esta lectura con qué, con tu signo ascendente en Venus o lunar. Eso sí, si tienes dudas en este momento que necesitas aclarar, saber lo que va a pasar, cómo va a salir esa situación sentimental, económica, de proyectos, algo que te esté preocupando, llama a cualquiera de los teléfonos que tienes en pantalla y resuelve esas dudas ahora mismo y así de fácil y sencillo. Recuerda que los suscriptores siempre están con la oportunidad de ganar una consulta privada conmigo y por supuesto en este mes y hasta finalizar tienes la alternativa de llamando al gabinete entrar a esas 5 consultas privadas extensas conmigo, ¿sí? Así que, ¿estás preparado? Vamos a empezar. Leo, bienvenido. Respira profundo. Este es tu momento. Vamos a empezar tu lectura viendo las energías que se mueven para ti, las influencias a favor, las influencias que liberar, empezando con este maravilloso, profundo y mágico oráculo que te he traído en esta ocasión. Vamos a ver, Leo, de acuerdo, sacamos primero que nada la energía, ¿sí? Me dicen, comunicar es la clave. Aquí hay ciertas cosas que van a empezar a salir a la luz, que van a empezar a entenderse, a descubrir de personas, de situaciones, puntos de vista distintos a los que habías tenido precisamente por la información que llega para ti por diferentes vías. Y me dicen que tú vas a estar muy decidido y comunicativo. Se abre una etapa, mira, se abre una etapa donde tú vas a estar muy claro, viendo con los ojos como muy abiertos, vendas que se quitan para ti con mucha claridad para el camino que vas a empezar a decidir y a elegir para ti. Vamos a ver el momento, ¿de acuerdo? ¿En qué momento está Leo? Estás tratando de mantener muy en línea y armonizado tu ser interior, respetándote sobre todo a ti mismo. Y no solo respetando, sino también tratando de curar y de equilibrar todo lo que estás viendo, viendo y viviendo. A pesar de tu ser un signo fuerte, has como dado mucho de ti, has como trabajado mucho en muchos aspectos y es como si ahora te estuvieras tratando de guardar un equilibrio, de ver las cosas de otra manera, pero tanto estás cubriéndote de esa energía, de esa tranquilidad, que hay cosas que no estás comunicando. Es como una gran comunicación, pero contigo mismo. Esta armonización personal que estás teniendo, me dicen que te trae como producto, como resultado, como consecuencia, un tiempo de fertilidad y de creatividad, pero que no te olvides que el destino también juega un papel importante y que dentro de ese destino te vienen bendiciones mágicas. Definitivamente, mira, por aquí te dicen, aquí hay bendiciones mágicas para ti con este árbol de la vida y que se cierra una etapa, hablan del final del invierno y el renacimiento con resultados positivos. Estábamos hablando del momento en el que estás, ¿no? Y te dicen que esta purificación interior que estás haciendo, que empiezas a trabajar en ella, te va a traer bendiciones mágicas que vienen por destino y regeneración con resultados positivos. Vamos a dejar esta energía aquí abierta y preguntemos qué energía tenemos a favor en este tiempo. Tenemos a favor. A veces cuando sale la carta del colgado, que es lo que ha salido por aquí, personas que dicen, pues si es el colgado, es algo que está detenido o que no estoy pudiendo avanzar. Y aquí me dicen, no necesariamente es así. Cuando la carta del colgado sale para manifestar un avance positivo, te dicen, este tiempo de detenimiento ha sido acertado para poder pensar, o calcular, organizar, equilibrar, aprender. El colgado también habla de equilibrio, ¿eh?
Equilibrio y varón que vino de forma afortunada para que tú pudieras tener esa regeneración con algunas reestructuraciones, ¿no? Sobre todo emocionales, cuidando tu ser interior y reactivando tu sanación. ¿Qué es lo que te trae? Te trae la guía de la estrella, ¿no? Que las cosas que vienen para ti, Leo, son positivas y vas a tener manifestación y comunicación de esto que tú habías estado deseando. Hay cosas que habían estado como un poco escondidas o poco claras que en este tiempo van a revelarse y te van a hacer poder tener más elementos de juicio, de valoración para poder decidir y que tú vas a ser definitivamente el obrador de tu destino. El obrador de tu destino, eso está muy bien, porque me dicen, este estancamiento, este detenimiento, estas cosas poco claras que guardan equilibrio, te venían por destino, era necesario para la reflexión, porque además aquí era como que se estaba esperando el momento preciso, el oportuno, el adecuado, para que haya aquí una revelación. Recuerda que empiezas con el mensaje de comunicar, es la clave, y yo te decía, puede ser tú o puede ser una situación que se revela ante ti. Y aquí te dicen que de forma positiva vienen revelaciones que te hacen tomar decisiones que eran necesarias y que este estancamiento, esta falta de conocimiento o esto que no se veía, era necesario para que ahora que se dan puedas tomar decisiones correctas en las cuales vas a ser muy práctico y esto trae evolución positiva definitivamente. Esto me encanta. Vas a tener practicidad y buen hacer. Buen hacer en las gestiones, en los pensamientos, en la forma de ejecutar, en el equilibrio que tienes que tener. Eso trae un cambio que origina la intensidad del amor, ya sea porque tú te centras con alguien, porque inicias, porque reconectas, pero aquí me dicen que hay cosas que se te van a manifestar a nivel sentimental deseadas. Pues, vamos a ver qué es importante. ¿Qué energía debemos soltar? A ver, ¿qué es lo que debemos soltar y tener en cuenta para liberar? Sé que es un horóscopo distinto, una lectura distinta, pero lo estoy haciendo con todo mi amor para vosotros. Vamos allá. ¿Qué es lo que debes soltar? Me dicen, ¿qué es lo que debes soltar? El temor. Aquí hay algo que tú estás dejando de hacer, Leo. Me dicen, olvídate del orgullo, olvídate de la atención, olvídate o no lo tengas tan en cuenta en este tiempo, de que la otra parte, la otra persona tiene que ser la que se mueva. A ti me dicen, lánzate. Porque lo peor que puedes hacer en este tiempo y de lo que te debes liberar es no querer darle cara a las evidencias sentimentales que van a empezar a venir para ti. Esto, este temor, porque aquí me hablan de mucho del temor a la derrota, temor a la pérdida, tiene mucho temor a fracasar, ¿no? A equivocarte, a echar el ancla donde no es, o haber echado el ancla donde no era. Porque dicen de que tú ya has vivido cosas así, que te ha costado mucho salir adelante. Alguno de ustedes todavía está como levantando cabeza de la situación. Me dicen que no. A ver, yo sé que es difícil restablecerse. Y sé que es muy fácil desde fuera decir, hazlo así, hazlo así, porque una cosa es decir y otra cosa es que lo tiene que hacer. ¿Qué consejos da cualquiera? Luego aplícalos, ¿no? Y aquí te dicen, dentro de esta energía que debes liberar es el temor al daño, el querer no mirar para el lado de la realidad, precisamente por ese temor, y que escuches de forma tranquila, serena y con ganas de aprender y de saber lo que tiene la vida que decirte. Porque el pasado ya pasó y no necesariamente tiene que repetirse. Es decir, no te están diciendo olvídate tu pasado, ¿eh? Simplemente olvida o transmuta o entiende de otra manera el temor, porque con temor no se puede vivir, Leo. A pesar de que eres un signo fuerte, enérgico, que va para adelante, luchador, pero a veces, vamos a decir, un poquito orgulloso, no quiero generalizar, hay algunos, no todos, depende también de tu ascendiente, que eso implica mucho, sobre todo en la personalidad de cada uno.
Vamos a ver qué emociones te van a acompañar en este tiempo, Leo. Emociones para ti. Vale. A veces te cuesta un poquito transigir porque dices, si te hicieron daño, ¿cómo voy a dar mi brazo a torcer? Sí, veo aquí, hay muchas cosas que se van a revelar, hay cosas que vas a entender de una manera diferente y esto va a hacer que sientas... Mira, aquí te viene la plenitud sentimental, ¿eh? Con alguien que para ti es ideal o es lo más cercano a lo ideal. La carta esta de la proyección habla de lo que tú tienes como predilecto, ¿no? Como lo que yo más deseo, pues es lo más cercano a tu deseo. Esta realidad te puede generar un poquito de estrés porque es como que viene muy intenso y tú quieres manejar la situación y esta intensidad con la que viene te desequilibra esa armonía y eso te puede generar un poquito de estrés. Pero me dicen que está bien que venga intenso, pero que tú puedes hacer que esta situación pueda vivirla poco a poco para que no te sientas de alguna manera agobiado o abrumado y te cierres. Porque aquí yo veo que a veces te puedes cerrar en banda y decir, ay, no, espera, no, porque te agobias. Y te dicen, no le des la espalda a lo que viene. Tu conclusión, después de todo esto es, bueno, voy a tratar de ser participativo con lo que me trae el universo y voy a dejar, o me voy a dejar llevar, ¿no? Va a haber un momento en el que por fin concluyes, satisfacerte, concluyes relacionarte y ser participativo con lo que el universo te trae. Y esto suscita un cambio para ti. Es verdad que esta experimentación de este fluir, este viaje que viene para ti, te puede generar un poquito de desequilibrio por lo nuevo, pero que poco a poco vas a lograr tener ese renacimiento esperado, ¿no? Que aunque al inicio te pueda hacer sentir extraño, vas a ir liberando cargas. Muchas cargas, eso está muy bien, liberarse de cargas por cosas que se van a conocer y a saber. Recuerda que esto no solamente es sentimental, ¿eh? Esto también puede influenciar en otros aspectos en la misma manera, ¿eh? Pero la tendencia y la situación principal es comunicar, es la clave. Si estás en un momento, por ejemplo, que estás activando la chispa con tu pareja o estás iniciando, has vuelto a retomar una relación, bien, habla. Eso es lo que te están diciendo. Incluso si tiene que ver con la familia, con los amigos, Leo, aquí hay cosas que tú vas a ver, que vas a empezar a entender de una forma diferente. Quizás hayas estado ensoñando, ¿no? De una manera, desde tu perspectiva, veía las cosas de una forma y ahora el universo y por obra del universo hay ciertas circunstancias que se van a dar con mucha claridad y ahí debes obrar en consecuencia, a pesar de esta, eso ya lo pasé, esto ya lo viví, no quisiera que sucedieran las cosas así, pero es que no depende solo de ti, también dependen de las otras partes. Entonces, este es un tiempo de poner las cosas muy en claro y comunicar es la clave. Cuando se habla de comunicación, no es solamente comunicar con las palabras, a veces también las actitudes comunican, ¿de acuerdo? Sobre todo, comunícate contigo para que te puedas entender. Aquí vienen nuevas cosas, ¿eh? Nuevas situaciones, situaciones que crecen, que son armónicas, que son positivas y te hablan en cosas que tienen que ver sobre todo con saber cosas, descubrimientos. Mira. Aquí sobre todo la comunicación para que esos dos sean uno, ¿eh? Vamos a ver el proceso en la energía individual. Mira, Leo está súper claro. Tú sabes perfectamente lo que quieres, para dónde tiras. Dice de que hay lugares por donde no vuelves a pisar definitivamente. Es como a mí no me cuentes milongas que esta ya me la sé todas. A pesar de eso, y esto lo entiendo, a veces uno se pone una coraza por emociones que ha vivido y dice esto como que yo ya, pues ya me la sé, ¿no? Yo ya toqué la llama y me quemé, pues yo ya no toco más la llama, ¿no? Porque ya aprendí la lección, sé que eso quema. Pero quizás no es volver a tocar la llama, pero es aprender a trabajar con ella. ¿Qué es lo que te estoy queriendo decir? Yo te veo resolutivo y que hay
cosas con las que no vas a poderlo, no vas a querer volver a lidiar. Sin embargo, tienes ilusiones y tienes esperanzas. Sí es verdad que has pasado momentos dolorosos y que hay algunos de ustedes, Leo, y algunos de ustedes que todavía están en proceso de sanación, de crecimiento y de comprensión. Te veo mucho lidiando o que vas a empezar a lidiar. Y esto quiero tener especial cuidado porque yo veo Cáncer, Escorpio, Piscis, pero a la vez te veo Aries, Leo y Sagitario como una mezcla aquí, que yo no sé si es solar o ascendente, porque te veo que hay alguien del pasado que tiene esas características y que va a querer tener una comunicación contigo, soslayada, es decir, poco a poco, piano a piano, se va acercando y puede que tenga un acercamiento por intermedio de otra persona o por algo que tú dices, ostras, pero esto que fue, apareció y desapareció. Por ejemplo, me dio un me gusta, pero no me dijo nada, una cosa así un poco escondida. Y de pronto dice, bueno, voy para allá. Y se revela, ¿no? Es decir, se desvela. Es como que esto que no sabía cómo acercarme, no sabía si me ibas a hacer caso o no. Y me dicen que tú vas a estar como muy dispuesto a oír, pero no necesariamente aceptar. Porque aquí me hablan de que tú en el momento que haya el contacto directo, te comienzas a pasar muchas ideas por la cabeza que dices, uy, 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 no, 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 no. Esto a mí no. Otra vez yo por aquí no piso, no, a mí no me vendas la moto porque yo tengo la tienda entera, o sea que no. Esta persona se lo va a trabajar, ¿eh? Se lo va a currar, dice de que va a procurar hacer bastante para poder reconquistarte. Y aquí te veo dos cosas o dos situaciones distintas. Por una parte, Leo, puede que vayas a lidiar, y yo sé que estoy hablando de la energía individual, pero aquí yo veo reconexión con una persona, y hablo de reconexión, no necesariamente vuelta, porque aquí me dicen que esa decisión de alguna manera la vas a tener tú en tu mano, y me dicen que dentro de esta dualidad hay una persona que es como que engañó, se fue con otra persona, o ha estado con otra persona, o estaba casada, o que estaba en compromiso con alguien, y ahora como que esa persona la dejó atrás, y ahora reconoce, reconecta, y avanza realmente hacia ti, y ahí es con donde a ti te veo la energía del agua muy intensa. Por otra parte, esa es una, y por otro lado, que no haya tenido relación con nadie, ni era casado, ni nada de eso, esa persona viene como un poco más, como que le falta seguridad, no en la conexión, sino en la seguridad de ver si tú realmente le vas a hacer caso, más que nada de eso. Entonces no quiero revelar lo que realmente quiero porque quiero saber si yo te lo dijera si tú quisieras, pero sin decírtelo. Y esto es una mezcla un poco en serio, pero esto ya vamos a ver si, para lo que yo he esperado, dime las cosas claras, si no yo aquí estoy perdiendo el tiempo. Y aquí tú vas a tener una actitud de una manera y por dentro estás de oro. De otra, ¿eh? Como tú vas a poner una cara y por dentro te la guardas. Ahora, los solteros que están solteros y que pasan tres pueblos de cualquier otra cosa, me dicen que tus ilusiones están como muy protegidas. Hay algunos de ustedes que dicen, yo no quiero saber nada, si tiene que venir alguien que me toque la puerta, que me dé el currículum y ya, si eso voy llamando al personal. Si no, no. Y yo te veo muy fuerte y muy entregado a esa idea tuya. Sin embargo, aquí hay alguien que se va a ir colando en tu corazón y que las conversaciones primero van a ser como desde el entendimiento, desde el a mí me pasó esto, desde la amistad. Y esa amistad va a generar una intensidad, un de sentimientos inesperada. Tú crees que tienes el control, Leo, y de pronto te veo enamorándote con una fuerza y con una intensidad que no te lo vas a creer, ni te la esperas. Ay, 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 uno va de duro. Al final, ay, el amor es así, para ti, para mí. Vamos a ver la energía compartida del amor. Energía compartida o en pareja. Bueno, ¿cómo abres? Dice, tienes ideas, ilusiones, fantasías, cosas que quieres. A veces te quedas callado, no dices las cosas, pero vas tirando ahí chinita, vas diciendo alguna cosita. Además, tú ya has hablado. Bueno, en este tiempo, luego te digo la verdad, te viene como disfrutar del amor, disfrutar de la ilusión. Hay algo importante que esta persona que te acompaña te va a decir y quizás no sea de una forma te amo o vámonos a hacer, yo qué sé.
No va a ser algo tan directo, son como pequeñas pinceladas que todas juntas te van a llenar el corazón así de mucha alegría, de mucha luz. Pero no todo es tan bonito. Aquí me dicen que después de que vives eso, de pronto se baja un poquito la energía. ¿Por qué? Porque tú piensas que ya que estamos tan bien, pues te voy a decir algunas cosas que hacían falta, que hacían y que hacen falta reconsiderar. Yo te veo a ti como tomando mucha, como las riendas de la relación, ¿no? Como que tú fueras quien está allí, y me dicen, bueno, ya que me estás dando alguito tuyo, ahora me quiero relajar y quiero sentir que me quieres, quiero sentir que tú también haces. Y en ese momento, como tienes un poquito de mal acostumbrado, mal acostumbrada, me dicen que esa persona va a decir, pero por falta de costumbre. Ahí puede pasar un momento de estancamiento, pero va a haber nuevamente una reevaluación de la situación. Y ahí sí quiero decirte que yo te veo con Aries, con Tauro, con Capricornio. Mira, sí. Y Libra, veo por aquí. Mira, te veo un mix, ¿vale? ¿Por qué te veo un mix? Porque yo veo que algunas personas, es decir, tú eres de Leo, no estamos tomando en cuenta que seas ascendente, o tu solar, o tu Venus. Aquí yo te veo que tienes relación con diferentes personas, ¿no? Tú puedes tener una pareja de Tauro, tú puedes tener una pareja de Libra, yo qué sé. Y son diferentes las formas de actuar según el signo. Y te digo, las personas que tengan en este momento que ver con el signo, por ejemplo, por el que veo aquí, de Capricornio, se va a poner analítica y luego va a ir como dando pasos, ¿vale? Quienes tengan que ver, por ejemplo, por lo que veo aquí, con Cáncer, va a estar como más generoso, más dado de sí. Y un día decir blanco y el otro decía va a decir, volvamos a conversar o no va a mantener lo que dijo. Dale nuevas dualidades en Cáncer, ¿eh? Al final el resultado de todo esto va a ser que para ti se te abre el mundo, porque tú sabes cómo lidiar con tu pareja, a pesar de que hay momentos en los que dice yo ya no quiero saber nada, estoy enfadada, yo no quiero saber, yo canso, cambio pro, porque aquí, porque allá, porque por cuya, todo perfecto, muy bien, yo te entiendo. Pero aquí me dicen que lo que tú habías estado pensando y que te había tenido así como voy, yo vengo, qué digo, qué hago, cuándo, cómo, y que habías estado generando cierta oscuridad, dice que se termina resolviendo después de mucho pensar y conversar y que por fin pues se resuelve la situación entre ustedes, pero paso a paso, ¿eh? Y cada signo va a tener una forma distinta de interactuar y de proceder, todos con la misma idea, con la misma, con el mismo fin, ¿no? Recuerda cómo empieza tu mensaje, comunicar es la clave, entonces Leo, no te calles, pero hazlo bien, con tranquilidad. Siempre hay que tratar o procurar tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros. A veces hay personas que hacen cosas que no están bien o cosas que no nos hacen sentir del todo bien, pero y no quiero dar una lanza a favor de nadie, es simplemente que si nos callamos y no decimos lo que necesitamos o lo que queremos, y me aguanto por no molestar, me aguanto porque no se vaya a ir, me aguanto, no, yo digo y hablamos y hay una conversación y hay una comprensión desde el amor y ya está, y poco a poco se construye una relación bien hecha, igual que esa persona también debe tener la libertad de decir, recuerda el dicho, el que no llora no mama. Eso es así, definitivamente. Esta situación, estas energías, estas influencias de lo que está a favor, lo que está en contra, este de comunicar es la clave y las cosas que van a ir siendo reveladas, no solamente va a nivel sentimental amoroso, también hay otros sentidos en los que puede aplicar, ¿de acuerdo? La idea es poder tomarlas en consideración. De todas maneras, como siempre os digo, Leo, si deseas resolver tus dudas de manera personal, inmediata y privada, con tu nombre, tu energía,
energía, tu situación en particular, llama a cualquiera de los teléfonos que te dejo aquí en pantalla y resuelve todas esas dudas ahora mismo y así de fácil y sencillo. Sobre todo recordar que hasta final de mes tienes la alternativa, siendo consultante del gabinete, de participar por 5 consultas extensas privadas conmigo, completamente gratuitas, claro está, siendo que consultante del gabinete. También los suscriptores tienen sus opciones, ¿eh? Vamos a ver cómo te cierra esta predicción. Dice transformación. Estás en un momento de transformación. Esta carta y esta imagen está evocando sobre todo lo que tú ya tienes claro desde el pasado y que ahora te enfocas hacia el futuro con la misma idea, pero transformando algunos detalles necesarios para mejorar todo lo que está por venir. Espero haberte podido ayudar y recuerda, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones para estar al día de todo el contenido que traigo para ti. Y no me queda más que decirles bienvenidos a los nuevos suscriptores. Un beso enorme para todos y bendiciones.